Hola a todos y bienvenidos al canal ¿Cómo le hago? Como ya lo vieron hace un par de videos, hice una casita de juegos para mi hija que viene en camino, que también se convierte en rampa. Y para hacerla tuve que comprar, entre otras cosas, una lámina galvanizada completa. Así que me sobró bastante y he estado pensando en qué hacer con esos sobrantes. Y una de las cosas que se pueden hacer y que son más o menos simples, son unos marcos decorativos que se ven geniales para cualquier parte de su casa. Así que sin más que agregar, veamos qué necesitaremos para hacerlos. Vamos a necesitar unos sobrantes de madera de pino o la que ustedes tengan, que en este caso es de 50 centímetros de largo por 25 centímetros de ancho y 2 centímetros de espesor. Estas son rectangulares, pero si tienen unas cuadradas también les servirán. Todo depende de lo que quieran hacer. Vamos a usar la lámina galvanizada en este caso, que claro no es esta, pero es que la que tengo de sobra es muy larga para enseñarla en la mesa. Tornillos chicos, es decir, que no sean más largos del grueso de su madera y de preferencia que perforen metal, que es meramente opcional. De ser posible, un taladro y desarmador inalámbrico, un martillo que sea de goma dura o si vieron el video de los 5 consejos útiles en donde le ponemos una tapa de silicón, con eso será más que suficiente. Ya por último necesitaremos una lija o lijadora de preferencia, ya que lo vamos a hacer con dos distintos acabados, a ver cuál es el que les gusta más. Aquí utilizaré mi sierra, pero eso ya depende si tienen sus maderas a la medida que las quieren. Pero mejor veamos cómo hacerlos. Lo primero que vamos a hacer es determinar el largo que queremos nuestras maderas y que en este caso yo las dejaré rectangulares, pero le restaré unos cuantos centímetros para dejarla a 45 centímetros de largo. Ya que la hayan marcado, delineen con su lápiz y regla. Ahora van a tomar la otra y la van a marcar justo a los 45 centímetros tal como con la anterior. Y yo lo hago así ya que esta tenía un nudo en esa parte y quise quitarlo porque estaba roto. Pero les repito, ustedes háganla de la forma y largo que lo necesiten o quieran. Al igual ya que lo hayan marcado y delineado, se verá de la siguiente forma. Ahora vayamos a cortarlas. Para eso tomamos nuestra sierra y cortamos justo sobre la línea que acabamos de marcar y claro lo hacemos en todas las maderas que vayamos a necesitar, que en mi caso y como les repito, solo usaré dos, que deberían de quedarles justo como se las muestro aquí. Ahora reserven. Después vamos a tomar nuestra madera y la vamos a poner justo sobre la lámina y lo que vamos a tratar de hacer es que quede con un espacio de más o menos 6 centímetros entre la madera y esta misma, para que esta se pueda doblar y cubra por completo la madera. Así que tratamos de acomodarla lo más justo que se pueda con la ayuda de nuestra cinta métrica y ya que la hayamos acomodado en una orilla, ahora van a marcar esos 6 centímetros en la lámina que sobra con la ayuda de un lápiz o de preferencia un plumón y así ya que marquen por todos los lados, lo delineen con su regla y plumón en este caso. Ya que las tengan bien delineadas, ahora solo marquen el contorno de toda su madera en la placa. Esto lo hacemos para saber dónde poner la madera sin tener que medir una vez más. Que ya que lo hayan hecho se debería de ver más o menos así. Ahora van a tomar unas tijeras para metal y van a cortar la lámina justo por la línea que acabamos de marcar. Esta es la parte pesada del proyecto ya que depende del grueso de su lámina, les puede costar mucho trabajo cortarla o ser un proceso muy sencillo. La mía es de 0.5 milímetros así que es delgada pero no la más fina que hay. Así que solo es cuestión de aplicar un poco de fuerza. Que ya que la hayan terminado de cortar, les debería de quedar de la siguiente forma. Ahora solo pónganla sobre otro pedazo de lámina y tracen el contorno de la que acaban de cortar sobre esta para que les quede marcada la misma medida. Claro si es que sus maderas son exactamente iguales. Si no, tomen las medidas de la otra que hayan hecho. Al igual ya marcada, córtenla con la ayuda de sus tijeras para metal y háganlo con mucha precaución, ya que cada vez que cortan dejan la lámina más filosa. Así que ténganlo en cuenta. Pero ya que hayan terminado de cortar esta también, deberían de tener las dos justo como se ven aquí. Ahora vayamos a cubrir nuestras maderas y formar nuestros marcos. Para eso van a tomar su madera y la van a tratar de acomodar lo más justo posible, guiándose de las líneas que marcamos. Ya que la tengamos así, ahora con un sobrante o alguna regla, vamos a marcar unas líneas para determinar el borde de la madera, justo como lo hago yo aquí. Al principio me equivoqué y lo marqué por fuera de la madera que puse, pero ya después corregí y debería de quedarles tal como lo hago yo aquí. Esto lo van a hacer alrededor de toda la madera, tal como se los muestro, para que así ya que hayan terminado de marcar en las cuatro esquinas, se vean de esta forma. Ahora van a tomar una vez más sus tijeras para metal y van a cortar justo sobre la línea y a la altura que marcaron en uno de los lados, pero en el otro van a cortar como a medio centímetro hacia adentro, es decir, van a dejar un espacio entre la marca y el corte que hagan. Esto lo hacemos ya que así a la hora de cubrir toda la madera, esta no se vea por ningún lado o por lo menos no tanto. Al igual esto lo van a hacer en los cuatro lados que marcamos, cortando uno justo sobre la línea y el otro dejando un pequeño espacio entre la línea y la lámina. Ya que hayan acabado con todos, se deberían de ver más o menos así. Ahora van a volver a acomodar su madera en las líneas que marcamos anteriormente y van a sujetarla lo mejor que puedan en su mesa de trabajo o donde lo estén haciendo ustedes. Aquí sí tiene que quedar lo más firme posible ya que lo que vamos a hacer es tomar nuestro martillo y vamos a darle la forma a nuestro marco. Es decir, vamos a doblar nuestra lámina para que quede pegada a la orilla de la madera tal como se ve aquí. A mí al principio me costó trabajo ya que lo empecé haciendo mal, es decir, le pegaba pero en la orilla de la lámina en vez de la parte de abajo, en donde está justo el borde de la madera. Así que péguenle en ese borde y empezarán a ver cómo se dobla mucho más fácil y rápido. Que el punto es dejarlo lo más pegado o vertical a la madera, más o menos como se ve aquí.
Ahora solo era cuestión de doblar la otra parte hacia adentro de la madera o la parte de atrás, solo que al no poder sujetarla bien, como que empujaba la madera y hacía que no se doblara como yo quería. Así que lo que hice fue tomar un taladro y perforé dos agujeros en el borde de la misma y después con la ayuda del mismo taladro y unos tornillos, la fijé al borde. De esta manera ya estará fija para poder darle forma. Así que la volvemos a sujetar con nuestras agarraderas y volvemos a tratar de doblarla y como ven ahora sí ya se le puede dar forma mucho más fácil y sin que se esté moviendo la madera por dentro. Ya hecho eso, después vamos a cortar justo en la esquina donde dejamos los bordes extras y los vamos a acomodar con el martillo también, que como ven forman ese doblez que hará que no se note la madera al doblar el otro pedazo de lámina. Ya que lo hayan hecho en los cuatro lados, ahora ya solo acomodan las otras dos orillas de su madera y doblan su lámina con la ayuda de su martillo. Que aquí no deberían de tener problemas de que se les mueva, ya que se está fija por los dos lados. Ya que acaban de cubrirla por completo, se debería de ver tal como se aprecia en pantalla. Ya nada más le vamos a hacer unos agujeros en la lámina con una broca para metal y así poderla fijar mejor a la madera. Que si ustedes compraron los tornillos para metal, no hay necesidad de hacer hoyos antes. Ya que los hayan hecho, ahora fijen su lámina a su madera justo como se ve aquí. Que ya terminado deberían de tener algo parecido a esto. Que como ven ya queda fija la madera y por el otro lado queda la parte lisa y que ya así por sí sola podríamos colgarla y desplegarla donde quisiéramos. Pero la lijaremos para darle otro acabado en un momento. Después, y si ustedes hicieron más, ya solo tomen su otra madera y hagan exactamente lo mismo. Es decir, marcar y cortar las esquinas para que quede lo mejor puesta y acomodada su lámina a la madera y después fijarla en su mesa de trabajo. Para que con la ayuda de su martillo le den forma y puedan cubrirla por completo. Después solo hagan unos agujeros con su taladro y fijen la lámina en uno de los lados y así les sea más fácil doblar hacia adentro o en la parte de atrás de su madera. Así ya que lo hayan hecho, repitan el mismo proceso para el otro lado doblando primero la madera y dejarla casi en vertical y después con la ayuda de su taladro fijarla con unos tornillos para poderle darle forma a la lámina que viene en la parte de atrás. Que ya que hayan acabado de hacerlo, ahora hagan un corte en las partes de las esquinas para poderlas acomodar lo mejor posible y así no se vea la madera a la hora de doblar el resto de la lámina. Ya que hayan acabado con las cuatro esquinas, ya solo terminen de doblar y darle forma a su lámina en las partes restantes, para que ya que hayan terminado, ahora fijen su lámina a la madera con un par de tornillos y así quede lo mejor fija y unida posible. Así ya que tengan las dos, deberían de verse justo como se los enseño aquí. Ahora vayamos a darle el acabado final a las dos. Para dárselo, lo único que vamos a hacer es tomar nuestra lija o lijadora y le vamos a pasar por toda la lámina de manera diagonal, tal como se ve en el video. Ya que la hayan pasado hacia un lado, la vamos a voltear o nada más tomen su lijadora y pásenle pero en forma contraria, como si estuviéramos formando una X. Ahora ya solo pásenle a todos los bordes para dejarlo con el mismo acabado, que más o menos se debería de ver así. Que como ven es que le da una apariencia como más industrial, que la verdad a mí me gusta mucho. Ya solo límpienlo con algún líquido de su preferencia y ya estará terminado. Y para el otro marco ese lo vamos a dejar casi intacto. Lo único que vamos a hacer es quitarle todos los bordes que aún estén con algún pico o que no se hayan doblado bien y le doy una pasada a todas las esquinas para asegurarme de que no quedó nada filoso. De igual forma que con el otro ya nada más lo limpiamos con su líquido, en este caso para cristales, y les debería de quedar de la siguiente forma. Que como se puede apreciar ya se pueden ver las dos formas que quedan de los acabados. Pero mejor veamos cómo es que se ven si los pusiéramos en alguna pared. Como lo pueden apreciar es que se ven geniales y así en vertical u horizontal en la pared ya se logra ver con más detalle el acabado más industrial que le da al lijarlo. Pero que también así liso se ve genial. Yo aquí lo utilicé para poner unos imanes de colección de nuestros viajes, ya que al ser metal se puede utilizar como una pared magnética y poner lo que ustedes quieran, como en el otro que puse unas fotos, y las hojas para anotar cosas que se necesiten o recados que quieran dejar, y que así también sea más funcional. Pero lo que pueden hacer es que si dejan el metal liso, se puede utilizar como pizarrón, ya que se puede pintar con los mismos plumones de los pizarrones que se pueden borrar y les quedará muy bien. Y claro, de seguro ustedes le encontrarán otros usos, como unas repisas, alguna mesa, o simplemente una tabla donde presentar otros adornos y estos se reflejen en el metal. Así que díganme si es que les gustó y si es algo que harían ustedes para sus casas y cómo es que lo utilizarían. Como ya saben, si les gustó este video, denle manita arriba, suscríbanse, activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos, compartan con todos sus familiares, amigos y conocidos, denle like en la página de Facebook, síganos en Twitter, véanos en Instagram y chequen los demás videos, ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad. Gracias por vernos y ojalá les haya gustado este consejo. Como siempre, nos vemos en los próximos videos. Gracias. Thank you.